Y actualmente está rodando unas 7, 8 mujeres más o menos. ¿Y qué edad tiene tu sugar daddy? Tiene 72. ¿72? Es solo coger por plata. ¿Ah, sí? Son unos cajeros automáticos. ¿Los hombres? Claro. Meso, en este lugar, las mujeres, si se ven bien, casi 80%, si ellos quieren, todos tienen sugar daddy. Hey, hey, ¿eh? ¿Hoy vas a llevarme a conocer a quién? 今天帶你去認識一個巴拉圭的富二代，他家做什麼的？他家是開建築公司的，然後他是巴拉圭蠻有名的一個sugar daddy。認真？認真，他應該包養了5、6個妞。在巴拉圭待了一段時間後，發現這裡的包養文化非常誇張，很多網美或是小模都有sugar daddy。那到底為什麼這種特別的文化在巴拉圭會如此盛行？當地女生又是如何看待的呢？ 今天我们就上街来去揭露这个没人说破的秘密。Amiga, una pregunta. ¿Sabes algo sobre la cultura de Sugar Daddy acá en Paraguay? Ah, Sugar Daddy. Ajá. No, pero quiero. 果然在巴拉圭几乎每个女生都想要一个 Sugar Daddy. Y en Paraguay existe mucho Sugar Daddy, ¿verdad? Sí. ¿Eso es por qué? ¿Y por qué las chicas no quieren trabajar? Creo que esa es más la cultura del paraguayo. Pero seguramente muchas chicas quiere tener, ¿no? Puede ser, pero creo que es una mentalidad muy cerrada pensar en depender de un hombre para que te compren tus cosas. Es que es mi convicción personal, creo que eso no está bien. ¿Y por ejemplo, tú tienes? No, ojalá. Y acá está considerado como un hobby el sugar daddy. ¿Las chicas qué edad debe tener? Un promedio de 19, 25 años califican para estas actividades. ¿Cuántas chicas tienes? Y actualmente están rodando unas 7, 8 mujeres más o menos. Ellas tienen sus mensualidades, no se les paga por semana, ni por noche. ¿Cuántos dineros necesitas pagar para las chicas al mes? En un hago cálculo, estamos hablando de 18.000, $19.000 más o menos. Yo soy ingeniero civil, trabajo en el área de la construcción, trabajo en el área de rutas, vial, trabajo en servicio vial. ¿Qué ofrecen las chicas? Tienen todas que estar disponibles hasta el primer llamado. Los beneficios que tenemos, bien, aparte de lo sexual, también son la compañía, el horario, también coordinar lunes con una, miércoles con otra, viernes con otra. ¿Y cómo conseguiste a las chicas? ¿Por internet? Generalmente en una discoteca mandaba una ronda de tragos, unas flores a las posibles candidatas. Una vez me encerré en un hotel durante 3 días con 5 de las chicas y no fue todo sexo, pero sí hubo mucho alcohol, hubo otro tipo de productos. Fueron 3 días de un descontrol. Terminamos haciendo trencito entre todos, todos nudos. Sin ningún tipo de textil en el cuerpo, eso sí. Disculpame, Renato, yo no lo denominaría como un pasatiempo, sino como un estilo de vida. Porque lleva sus horarios, lleva sus días, es algo casi vicioso. ¿Crees que las paraguayas son interesadas? Sumamente interesadas. Tengo las chequeras. Cuando salgo fin de semana llevo las chequeras porque no se puede andar con efectivo, porque el contador también pregunta a quién se fue este monto. Oye, si pudieras tener un sugar daddy, ¿lo tendrías? Ay, no. ¿Por qué? Guácala, imagínate que el que me toque esté así súper viejito. Bueno, pero por ejemplo, si hoy lo tuvieras, ¿qué le pedirías? En caso de que tuvieras, primero le pediría viajes. Ajá. Después le pediría que me lleve a restaurantes. Oye, espera, tú eres mi sugar daddy en estos momentos. ¿Por qué? Pues porque estás haciendo todo eso. No, porque en el futuro me tienes que pagar todo. Pero en el futuro, mientras lo eres. OK, 各位，那我在巴拉圭呢，已经有很多人跟我说过了，在巴拉圭，你只要有钱，你就可以当老大。 Me dijeron que acá si tú tienes plata, puedes ser patrón. ¿Es la verdad? Sí, creo que mucha gente busca el dinero fácil. 所以呢，在这边有很多当地的有钱巴拉圭男人，都有好几个 sugar baby。那老实说，我也不清楚啦。所以呢，我们一样老惯例，我们就上街来去问看看是不是真的有那么夸张。¿Qué edad tienen? Yo tengo 19.
Ya tengo 22. ¿Usted tiene sugar daddy? No, yo no tengo sugar. ¿Han tenido? Sí, sí. ¿Qué edad tiene Jessica? Tengo 20 años. ¿Tiene sugar daddy? Sí, tengo. ¿Ahorita mismo? Ahora mismo. ¿Y qué edad tienes? 18. Sé que hay muchas chicas que tienen, pero yo nunca tuve. ¿Necesitabas dar servicio sexual? No. ¿Nunca? No, le jodía todo, le decía, no, porque hoy no puedo, no, pero necesito, pero pasame y mañana, ¿eh? ¿Y no te pedías foto? No, la mayoría de las chicas que tienen sugar, sí o sí, es tipo dándole eso a cambio, sí, tipo eso, teniendo relaciones con el señor o algo así. ¿Y qué edad tiene tu sugar daddy? Tiene 72. ¿72? Sí. No mames. Él tiene hoteles. Ajá. Tiene odontología, ajá, tiene sanatorio acá en Paraguay y en Uruguay también tiene hoteles. ¿Y normalmente cómo se maneja la relación de sugar? Él está con su esposa. Y ¿tiene esposa? Sí, tiene esposa, no, tiene hijos. ¿Y su esposa sabe esto? No. Uno de sus nietos tiene mi edad. ¿En serio? Sí. Si en el futuro pudieras tener, ¿lo tendrías? Sí, pero sí es churro. ¿Pero por qué sí? No sé, para probar que me compre todo lo que yo quiero. ¿En serio? Sí. Autos. ¿Y viajes? Y viajes, sí. ¿Y antes cuando tenías, cuánto dinero te pagaba al mes? Cuando yo necesito, le digo y no, y me suba. ¿Cuánto dinero fue la mayor cantidad que recibiste? 3 millones, solo por una salida. ¿En serio? Sí, yo 5. Y una persona que estaba muy enamorada de mí y era un poco mayor, no era tampoco un señor, tenía, ajá, 32 años. ¿Y no necesitaste darle? No necesité darle ni un beso, ni un abrazo, nada. ¿Solo por tu belleza? Sí. ¿Y cuánto dinero te da? Por cada salida. Una vez a la semana nos vemos y es 4 millones y medio cada semana. Y con él ya viajé en Panamá, en Miami y en Uruguay. No manches. Ya me sorprende, amiga. ¿Necesitas ofrecer servicio sexual? Solo con él. Es solo coger por plata. Ah, ¿sí? Sí. O sea, ¿todavía se le levanta? Sí, pero tomando pastillas. Naturalmente no. ¿Y como cada cuánto tiempo tienes que coger con él? Una vez a la semana. No hablamos todos los días solo. Cada vez que él tiene ganas. Ajá. ¿Hola, podés? Sí, puedo y ya nos vemos. Solo para coger. ¿Y esa salida es como de cuánto tiempo más o menos? Es una hora más o menos. Hablamos. En el momento de la acción solo es 10 minutos y ya. ¿Solo dura 10 minutos? Ni 10 minutos es. Si viajamos cada uno en su habitación, en su hotel, cuando él tiene antojo, se va junto a mi habitación o yo me voy junto a él. Solo le acompaño cuando tiene almuerzos de negocio y esas cosas. Ah, ¿el dinero que te da, tú ahora o gastas todo? Gasto todo. Bueno, disfruta la vida, dale, amiga. Si ustedes quieren venir a Paraguay,创业, 卖, 蓝色药丸, 卖, 威尔刚, 赶快来, 因为这边有很多那种老的 sugar daddy 啊, 会需要威尔刚, si te pide el servicio sexual, ¿tú se lo darías? No, porque no me gustan los hombres. Entonces, ¿así como puedes tener un sugar daddy? A uno que le guste por mi belleza, por ahí. Las mujeres tenemos muchísimos beneficios acá. Por ser linda nomás ya te dan de todo. ¿En serio? Sí. Nosotras las mujeres siempre, tipo, te invito a una salida y todo pagan los hombres. No, hay miti miti. No hay. Todo pagan los hombres. ¿Él cómo te conoció? Yo trabajo en la empresa donde él estaba. Cuando yo llevé mi currículum en su trabajo, trabajé de los 18 ahí. Pero yo no voy nunca en mi trabajo. No, no necesito ir. ¿Y te paga? Sí, me paga siempre. ¿Y lo de ese 4 millones y medio, ese es aparte? Eso es aparte. Cada vez que nos vemos es aparte y el trabajo es aparte. ¡Ay, Dios mío! ¿Y Ceci, tu sugar antes qué edad tenías? Yo le conocí en mi trabajo, era mi jefe. ¿Qué edad tenía en ese momento él? Él tenía, a ver, 49. Mamá. Y eso sí es sugar. En total, ¿como cuánto dinero te daba? Mucho, o sea, cuando yo necesitaba, por ejemplo, le escribía, ay, necesito tanto para cualquier cosa, bueno, y ya. ¿Ya sí, te dio dinero? Tan fácil ganar dinero. Tan fácil. Son unos cajeros automáticos. ¿Los hombres? Claro. ¿Para Paraguay ir? Me gané a invertir. Solamente tienen que tener plata y ya. Tenés todo. Aunque sea feo, no pasa aunque nada. Sea, no, no pasa nada. ¿La primera vez que tiene sugar? Sí. Con él estoy desde que yo tenía 18 años. Si viene alguien mejor, acepto igual. Si aún taiwanés, es muchísimo mejor para mí. ¿Tú crees que cuánto tiempo más vas a seguir siendo sugar baby? Hasta donde yo pueda. ¿Así es la vida de Paraguay? O sea, así es. Acá en Paraguay, el hombre para ustedes es como cajero automático. Sí. La mayoría de mis amigas tienen sugar. 我跟你们说, 这个就是真实的巴拉圭。没错, 在这边女生只要长得漂亮,
几乎百分之八十，如果他们愿意的话，都会有 sugar daddy。Al final, ¿cómo terminó esta relación? Porque yo tuve novio y no dejamos de hablar. ¿Y tú crees que si ahorita le pides dinero, aún te va a dar? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Y ustedes tienen algunas amigas que tengan sugar daddy? Sí, tenemos muchísimas. Sí, tenemos. Todas mis amigas. ¿Ellas ofrecen servicio sexual? Sí. No, o sea, no tienen solamente uno sugar, es porque sugar es cuando tenés uno solamente que te mantiene, que te da todo, que te da todo, que te da todo. Pero mi amiga, por ejemplo, ya son tipo, ¿cómo te digo? Con muchos, tipo, ya trabajan para eso, para acostarse por plata con los tipos. ¿Y también existe sugar mommy? Mi mamá. ¿En serio? Sí, mi mamá tiene, ahora mismo tiene 42 años uh-huh. y mi padrastro tiene 23 años. ¿Y tu mamá le da dinero? Sí, o sea, no le da dinero, vive en casa, le regaló para su camioneta y esas cosas. ¿En serio? Sí. 那如果要像这两个女生一样找到自动提款机，除了要年轻漂亮以外，身材还要够好。因此，在巴拉圭的街上，常常可以看到女生有着非常不科学的身材。De dónde eres? De Paraguay. ¿A qué se dedican ustedes? Yo soy enfermera. Yo veo que las paraguayas tienen muy buen cuerpo. ¿Y crees que son reales o operados?Y algunas sí son reales y otras son operadas. Por ejemplo, en tu caso. Ay, yo sí. ¿Sí? ¿Operado? Sí. ¿Muchas paraguayas operan? Sí, la mayoría. ¿Algo de moda? Podría ser, ya veo muchas que sí. Y por ejemplo, en tu caso, ¿qué parte operaste? Los pechos. ¿Y cuánto te costó? Me costó 15 millones. ¿No es tan caro? No, no es tan caro. Sería como sacar un préstamo y ir pagando de a poco. Pero así es muy normal acá en Paraguay. Sí, todas. Ok, 各位，那我觉得巴拉圭女生不只是漂亮，而且还很诚实。各位，我真的是下巴掉到这边，边访问边惊吓中，我真的觉得很夸张。那我们下次影片见咯，拜。